Hola amigos de YouTube, bueno, hoy les voy a mostrar mis nuevas figuras. Perdón si no subí un video hace no sé cuánto. Bueno, tengo nuevas figuras y me las trajeron de algunas de Estados Unidos por mi cumpleaños, que fue el 6 de octubre. Perdón por el video que es muy tarde. Pero bueno, acá tenemos las tres figuras que son de Estados Unidos. Y bueno, les quería mostrar primero lo de Jack Pacific, que son Chris Jericho. Sí, está bien hecho. Esta figura me gusta un montón. Cómo hicieron el pelo. Es igual a Chris Jericho. Sus siglas. I2J. Acá que no sé qué dice. Save B, no sé. Aquí dice Jericho. Jericho. Está muy articulada esta figura. Sí. Tiene muy buenas articulaciones en ambos brazos. Piernas también. Y acá tenemos a Jericho. Y acá tenemos a, creo que es de la vestimenta de la ECW. Es CM Punk, de hace mucho, del 2005. Como dije, es de Jack Pacific. Está en muy buen estado. Tiene todos sus brazos muy bien articulados. Sí, los detalles están muy buenos. Sí. Y su cara también está muy perfectamente hecha. Está muy bien hecha. Bueno, acá tenemos. Acá, por mi cumpleaños, un amigo me regaló esta figura. Es un poco vieja, pero me gustó mucho. Es John Cena. Sí. Con su banda naranja. Que dice Cination. Acá. Con sus manos. Y me vino con su onda que ya tiene ahí. Y su collar, que se llama John Cena. Sí, es original de la marca Mattel. Está muy bien hecha esa figura. Es del año. Espero que se llegue a ver. A ver. ¿2010? De Mattel, como dije hace un rato. Bueno, y acá esta la saqué del empaque porque la quería sacar. Es Kane de Mattel, edición serie 31. Está muy bien hecha su cara. Sí, es igual a Kane. Sus brazos perfectamente articulados. El diseño de su remera, sí, y de sus pantalones que tiene fuego, muy bien hecha. Y acá tenemos a Kane. Ahora les voy a mostrar a CM Punk. Sí, es de la serie 29 de la marca Mattel. La parte de atrás, World Champions. Tenemos acá el Ultimate Warrior, Eddie Guerrero, Steve Austin, Big Show y John Cena. Acá tiene una nueva cara. Nuevo pantalón. Y nuevas botas. Sus tatuajes perfectamente diseñados.
Me encanta esta figura y está muy buena. Y bueno, y la última, mi primer Elite con su nuevo empaque. Sí, esta figura me encanta también. Pero lo malo es que hay que completarla con Sin Cara, Christian y Sheamus, que no los tengo. Para completar a John, Lowry, Nitis. Sí, esta figura está muy buena. Es John Cena. La remera está muy copada. Está muy buena. Acá está su collar y creo que por ahí están los brazos de John Lowry y Nitis. Esta figura está muy buena, me encanta. Y perfectamente articulada. Espero que les haya gustado el video. Perdón por atrasarme en hacer el video. Suscríbanse, comenten, pongan me gusta. Comenten si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Chao.